Desde la mesa de concertación ha terminado ya los diálogos y se levanta el paro. Señor alcalde, ¿qué tiene usted que decirle a la población de la región? Bueno, un saludo especial para todos. Agradecerle a la compañía de la Policía Metropolitana, del Coronel Durán, del Secretario de Gobierno Departamental, de la Secretaría de Tránsito Departamental, del Personero y de todos los habitantes del municipio, quienes hoy vivimos un momento difícil en el cierre de la vía. Hoy, después de trabajo en equipo, de una mañana de concertación con toda la mesa y con todo el medio de transportadores, llegamos a un feliz término en donde pudimos levantar ya la movilidad que se viene dando hoy, que se viene incumpliendo, no solamente aquí en Cruces, sino en Chiriguaná, en Becerril, en La Aurora y en la vía que va hacia La Palizada. La presencia departamental, el departamento del Cesar también estuvo aquí presente con el secretario de gobierno, el doctor Eduardo Emilio Esquivel. Doctor Eduardo Emilio, ¿qué concertación hubo con los reclamantes de este paro? No, aquí estuvimos a nombre de la gobernadora Elvia Milena San Juan, preocupada por la situación de los cinco bloqueos que tiene hoy el departamento del Cesar. Nos vinimos con la doctora Diana, como jefe de tránsito del departamento del Cesar, a acompañar al alcalde del municipio de Codazzi. Nos acompañó la Policía Nacional, la personería del municipio. Es decir, todo un diálogo hermoso con los transportadores, escuchándolos. El primer aspecto es escucharlos, toda la problemática que tienen los transportadores. Se fue analizado cada uno de los casos que presentaron ellos, presentaron tres propuestas con avances de la misma alcaldía del municipio de Codazzi y obviamente propuestas que circularon desde la Secretaría de Tránsito del departamento del Cesar. Entre todos propusimos en avanzar en los puntos que tocamos en la mesa y hacerle seguimiento. Obviamente en 8 días, con la ayuda de Dios, vamos a estar nuevamente aquí haciendo la evaluación de los cumplimientos, tanto de la parte institucional como el cumplimiento de la empresa privada, que se comprometió a avanzar en uno de los puntos. Y obviamente la buena noticia hoy que le podemos entregar a toda la comunidad del departamento del Cesar es que se levantan los bloqueos, se levantan 5 o 6 bloqueos que están en el departamento del Cesar, se levantan producto de este diálogo institucional entre la alcaldía del municipio de Codazzi y obviamente la gobernación del departamento del Cesar, con la presencia de los coroneles de la policía. No hubo que tomar vías de acciones coercitivas. Importante es el diálogo franco y concreto para poder avanzar en los puntos. Coronel Alex Durán, ¿cómo vio usted el comportamiento de las personas que estaban haciendo la reclamación? ¿Hubo violencia? ¿Hubo actos indebidos allí? No, de ninguna forma. Desde el primer llamado que nos hace la Secretaría de Tránsito, estuvimos realizando el acompañamiento. Como ya lo mencionaron, no fue necesario realizar el uso de la fuerza, se agotaron los protocolos de mediación, de diálogo, y creo que podemos presentar un balance positivo a la comunidad de que no fue necesario llegar a tomar vías de hecho para tener una negociación y un resultado como los que tuvimos el día de hoy. También tenemos aquí la presencia del personero municipal de Agustín Codazzi, Robert Roque. En la defensa de los usuarios, en la defensa de los reclamantes, ¿usted qué tiene que aportarle para este diálogo que termina en buena tónica? Bueno, el personero como garante de los ciudadanos y como haciéndole apoyo a las peticiones que realizaron hoy los transportadores, dejamos constancia en el acta que se ha levantado, que le vamos a hacer seguimiento para que se dé el cumplimiento de lo establecido allí por parte de la institucionalidad. También tenemos secretario de Tránsito Departamental, tenemos secretario de Tránsito Municipal. El secretario de Tránsito Municipal, ¿cómo vio o qué concertaron allí específicamente con los que reclaman ante su oficina? Bueno, inicialmente darle agradecimiento a Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Tránsito Departamental, al coronel de la policía, por ese acompañamiento y por ese apoyo en esta manifestación. Inicialmente nosotros lo que tratamos de hacer es, en reuniones pasadas, concertar con las personas que estaban o proponiendo el paro por las diferentes irregularidades que se vienen presentando con las cámaras de fotomulta. Les dejamos claro a fondo cómo funciona y entramos en concertación
y estamos revisando el tema precisamente. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener la oportunidad de hacerle seguimiento a eso que se comprometió el gobierno departamental, el gobierno municipal y en cabeza del la personería municipal y en cabeza mía de Secretaría de Tránsito, para poder cumplirle las peticiones que tenían los transportadores de la zona. Señoras y señores, esta es una reclamación que hacen 5 municipios del corredor minero en cuanto a tránsito se refiere, pero aquí está la secretaria de Tránsito Departamental, las palabras sobre cómo se desarrolló esta concertación y los acuerdos que hubieron. Bueno, no, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a cooperar, dispuestos a brindar el apoyo a todos los municipios que soliciten ese acompañamiento de la administración departamental. Hoy, en compañía de nuestro secretario de gobierno, por orden directa de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, hemos venido al municipio de Agustín Codazzi a acompañar esta mesa de concertación, a sentarnos con los transportadores, con toda la autoridad de tránsito del municipio, para mediar, para definir acciones conjuntas que les permitan a ellos trabajar articuladamente, fortalecer los procesos, además, en este caso puntual de la fotodetección en la Secretaría de Tránsito. Y pues bueno, aplaudible toda la voluntad de nuestro alcalde del municipio de Codazzi, Hernán Vaquero, por haber dispuesto este tiempo y haber escuchado atentamente a todos los transportadores, haber esclarecido muchísimas incógnitas o interrogantes que tenían. Y pues bueno, de esta mesa de trabajo salieron acciones concretas, fructíferas, que ya verán reflejados todos los colombianos cuando transiten por la vía o la variante del municipio de Agustín Codazzi.